Muy bien, estoy con el diputado Olmedo en línea. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Olmedo? ¿Cómo le va, Barbie? ¿Cómo están todos? Bien. ¿Qué opinas del triunfo de Bolsonaro? Bueno, yo fui muy claro y vengo acompañando la política de Bolsonaro, que la comparto totalmente. Lo mismo que yo vengo planteando hace 8 años es lo que Bolsonaro claramente va a llevar adelante en su gobierno, ¿no? Desde el orden, el respeto, la dignificación a las Fuerzas Armadas, el respaldo a las Fuerzas Armadas para abatir al delincuente, que es lo que yo he planteado, el que los presos trabajen obligatoriamente y contundente, no a la ideología de género, cosa que yo fui el único político de la Argentina que votó en contra. ¿Qué dice la ideología de género? Hola. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Si usted se siente otra cosa, hay que saberlo respetar. Pero no puede ser una política de Estado para llevar adelante eso. ¿Y acá hay una política de Estado? Totalmente. Totalmente. Está muy claro, la ley Micaela, que la tapan con un hecho aberrante que yo vengo planteando a los abusadores y a los violadores, las máximas penas y hasta la castración al violador, y la pena de muerte que pedí yo al femicida, esos temas nunca lo quisieron tratar en el Congreso. Vino el G20 y rápidamente el presidente Macri dijo, voy a seguir adelante con la ideología de género y voy a seguir adelante con la diversidad sexual. Eso será el G20. El AU, el Argentina Primero, desde mi punto de vista, no quiere la ideología de género, igual que Brasil, exacto. No, la gente quiere ideología de género, lo que no quiere son los extremos. Yo creo que, mire usted, Olmedo, yo creo que nos vamos desde el Nac and Pop de Cristina, donde cualquiera hacía lo que quería, a la ultraderecha de Bolsonaro, incluso suya, donde empezamos con el castigo. Yo creo que hay que buscar un término medio donde cada uno pueda ser libre de hacer lo que quiera sin molestarle al lado, que es el comienzo. Yo siempre digo, a mí cuando me enseñaban instrucción cívica, me decían que mi derecho terminaba donde comenzaba el derecho del otro. El otro puede ser lo que quiera, ¿no? Claro, pero fíjese lo que está pasando en el país. Con esto que dan vuelta con la ideología, fíjese el chico muerto el otro día por una falsa denuncia. Un desastre. Yo fui muy claro, el que haga una falsa denuncia de género, o de varón a mujer o de mujer a varón, que vaya preso directamente. Ajá. Porque mueven todo un aparato de la justicia y muchas veces falsa. No, y muere gente. ¿Cómo? Y muere gente que no soporta el escarnio público y se mata. Y lógico. Pero, y fíjese lo que termina pasando. Cuando la denuncia es verdadera, muchas veces la justicia no actúa porque son tantas las denuncias falsas que al final no actúa cuando es verdadera. Entonces, estamos en un caos directamente en ese tema. En ese tema y en muchos, todos pensamos que estamos en un caos. Algunos no estamos. Yo, por ejemplo, Olmedo, estoy a favor del aborto, espero no molestarle. Yo estoy a favor del aborto y estoy a favor de que cada uno tenga una planta de marihuana en su casa, porque por más que nos pongamos en contra, la van a tener igual. Y el aborto lo van a hacer igual, aunque nosotros no lo votemos. Entonces me parece que eso es hipócrita, decir estoy en contra del aborto cuando la mujer tiene derecho a abortar y van a seguir abortando. Pero hay otras cosas suyas que a mí me gustan, ¿no? La mano firme con la delincuencia. No se puede llegar a un término medio, a una negociación de tener un candidato que... Una bala no discrimina, va bien. Si usted no quiere que lo maten, no salga a robar. ¿Cómo? A robar, no, está bien. Pero estoy hablando del aborto, por ejemplo. Si usted no quiere que lo maten, no salga a robar. No, está bien. Pero también los políticos y los empresarios corruptos tienen que estar presos. Está bien. En eso coincido, me encanta ese Olmedo. Ahora, cuando usted habla del hombre y la mujer y del aborto, digo, todo eso es discutible, tendría que ser transable. Por ejemplo, el aborto, creo que la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Lo que estoy en contra es que se lo pague el Estado. Pero yo creo que habría que tener una ley, porque esto está en nada, quedó en nada. Quedó en que las aborteras truchas siguen laburando, las chicas menores de edad siguen abortando y no se aclaró nada, por decir que no. Yo voy a respetar su postura, usted respete la mía. Pero siempre. La mujer tiene la libertad para tomar la decisión de con quién quiere tener relaciones sexuales. A partir de ahí, el hijo tiene vida propia.
Ese es mi punto de vista. Está bien. Es el punto de vista que yo sostengo. Lo súper respeto. Lo que yo creo también es que no se puede condenar a una mujer a tener un hijo no querido, porque el hombre no carga con el pibe, carga a la mujer. Entonces no se puede a una mujer condenarla, a una chica condenarla, a que tenga un hijo si realmente no está preparada, no quiere o lo no que, tiene la vida. Lo que pasa es que va, vivemos las consecuencias, no las causas. Si tendrían más valores la juventud, los padres, las madres, que se valore una madre, que se valore un padre, un hombre que tenga respeto por la mujer. Lo que pasa es que hoy es cualquier cosa. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que no se respeta. Olmedo, cuando esto lo dijo Macri y lo dijo Cristina, y todos hablan, no usted, todos son los mismos chambonadas, toda la misma mentira que... No, pero eso, póngalo en un lugar distinto. No, espere, espere, ya le dije no usted, ya le dije no usted, ya le dije. Digo, cuando hablan de cultura y de educación, digo, cuando se habla de cultura y educación en un país se habla de 100 años. Acá no se puede cambiar en 4 años la cultura y la educación, y esto está instalado. La cantidad de gente humilde, la cantidad de gente promiscua, la cantidad de gente rica, la cantidad de gente promiscua en la riqueza, que toman la mejor droga, que se hacen los abortos con los mejores médicos, pero eso existe. Y eso no se va a cambiar en 4, 8, 10, 12 años de gobierno. Seguramente que no, pero hay que dar un primer gran paso para que se vuelvan los valores, lo que planteó Bolsonaro ayer. En Brasil pasa exactamente lo mismo que acá. Y no porque sea una moda o no porque sea una realidad, usted va a armar las leyes. Lo que tiene que es ordenarlo al país nuevamente. Vivimos en un libertinaje, no en libertad. Yo quiero vivir en libertad, no en libertinaje. ¿Es verdad que a usted lo llamó la mesa chica del macrismo porque están preocupados si usted va en serio o no? No, bueno, yo voy a ser presidente de la nación. No, pero yo no le hablo... ¿Qué van a hacer ellos, no? No, pero yo le hablo más allá. ¿Está preocupado hoy el macrismo y el kirchnerismo que usted le robe votos? No el kirchnerismo, porque el kirchnerismo es un club donde aceptan sin cuota de ingreso, pero en el macrismo dicen que usted le puede llegar a sacar un 10-12% de los votos. Y no se tendrían que preocupar por los votos que yo le saque, sino por gobernar bien. Pero lo llamaron a usted para preguntarle si iba en serio o no en esto. Bueno, el gobierno sabe que yo no doy vuelta. Así como trabajo en el Congreso de la Nación y planteo las cosas como corresponde, yo no tengo medias vueltas. Yo no hago esto por hacerme conocido o por llevar adelante, no, por hacer un negocio. Mire, yo estoy en estos momentos en mi campo en La Rioja, hace 40 grados en la sombra. Estoy trabajando, poniéndole el hombro al país. Escúcheme una cosa... pero la pregunta va de nuevo, porque es de su entorno más íntimo. ¿A usted lo llamaron del gobierno de Macri para preguntarle si iba en serio o no, porque están preocupados? Mi teléfono está roto, Babi, para recibir esa llamada. Ah, okay. ¿Cómo se ve? Estoy muy claro. Me puede llamar quien me llame. Yo no voy a desilusionar a un pueblo que ve un orden, un respeto, un camino distinto. Tanto Cristina como Macri juraron, esto quizá usted esté de acuerdo o no, pero juraron por la Constitución y no la respetaron. Yo estoy de acuerdo con usted. La Constitución dice, pero, Olmedo, dice Dios fuente de toda razón y justicia, y no lo respetaron. Ninguno de los dos. Sacando un par de cosas que nos adiestraron para que no nos gusten, todo lo demás estoy de acuerdo, a mí me gusta. Yo quiero un tipo de mano firme, quiero que se termine la delincuencia, no nos podemos dar el gusto de tener miles de muertos inocentes en manos de los delincuentes. Obvio que estoy de acuerdo con usted. Olvídese que estoy de acuerdo. Va a volver el servicio militar, ¿no? No, yo no. No estoy, ¿ve? Ahí está. Yo creo que son... Bueno, usted no está de acuerdo. A ver, le regalo una ley para que usted la proponga, porque nadie me dio bola de los otros partidos. Mire, ¿por qué tienen que hacer todo el servicio militar? El pibe que delinque, sea rico o pobre. Pero para los que... Escúcheme. Pero yo planteo para los que no estudian ni trabajan. Ahí está, muy bien. Yo se lo dije un día a usted. Entonces está de acuerdo conmigo. Claro. Apóyelo al servicio militar. Escúcheme. Hasta los 20 años. Si el pibe entró una vez a la cárcel, no le haga cárcel porque es menor, dele un año de colimba. Entró 2 veces, 2 años de colimba. Que labure para el Estado después de los 20 años. Eso es, pero no el pibe que estudia, que labura. Es igual que esta pavada que hicieron de sacar los colegios nocturnos. Lo están privando al pibe, que labura todo el día, de estudiar de noche. ¿De qué cultura estamos hablando? Lo que pasa es que Babi, los políticos programaron la pobreza estructural de la Argentina. Es verdad, tiene razón. Se dividen para reinar y se unen para robar. Tiene razón. Claro que sí. Tiene razón. Bueno, Olmedo, estamos en el 80% estamos con usted, el 20% vamos a discutirlo.
Necesitamos que los piqueteros trabajen, Babi. Conmigo van a trabajar, ¿eh? Usted sabe, Olmedo, que a mí la gente me sigue y me cree. Y yo lo respeto mucho a usted. En cosas no estoy de acuerdo y en otras muchas sí. Lo que sí sé es que usted no es el político convencional, mentiroso y demagogo. Yo sé que el camino suyo es el más difícil porque es el de decir lo que nadie quiere escuchar. Por eso lo respeto. Muchísimas gracias. Mire, yo tuve la oportunidad de estar con Bolsonaro y con todo su equipo Bolsonaro. Ya estamos trabajando juntos para encaminar las mismas políticas que él está planteando en Brasil, llevarla adelante en la Argentina, si la gente nos da el respaldo de tomar el gobierno. Un abrazo, hasta pronto. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias. Bueno, son voces diferentes. ¿Lo dejarán llegar? No. Qué buena pregunta. La máquina de picar gente. Esto se polarizó entre Macri y Cristina. ¿Vos te crees que te van a dar la riqueza? Vos mirá el país desde un avión. Cuando ves el país de un avión, dices, ¿qué te crees que se lo van a regalar a Olmedo? Si pueden seguir afanando 100 años. ¿Estás loco? Cuando, mirá, cuando uno de ellos ve la ruta. Ojo, y a Trump y a Macri tampoco creíamos que iban a llegar a ningún lado. ¿Trump y Macri? Sí, bueno, pero. Pero no tenían el proyecto que tenía Olmedo. En un país donde reina la injusticia y la delincuencia, es muy difícil poner orden. Porque la gran masa crítica que vota no quiere orden. Quiere quilombo. Si entre el quilombo tenés 8 millones de planes, obvio, o 12, ¿para qué vamos a votar a un tipo que nos saca los planes y nos manda a laburar? ¿Está loco? Exacto. Ya está, el almácigo de pobre. La mejor frase, ¿no? Esto, la pobreza fue estructurada por los políticos, claro, durante años. Es un plan elaborado. Pero, digo yo, Belén, vos laburás conmigo hace 20 años. El almácigo de pobre. Sí. Criar pobre. Mientras vos tenés un pibe, la gente humilde tiene 12. Y con la promesa que los van a sacar de la humildad, le compran el voto. Eso es así. Obvio. Es simple. Es bueno, que lo hacía Perón. Lo hizo Perón. Claro. Mira, hay dos cosas que la gente no se da cuenta en la Argentina. Las villas se trajeron para juntar voto en capital y ganar las elecciones. Y los cuarteles están cerca de la Casa Rosada. En la época de pegar los golpes de Estado, hacían 8 metros y llegaban a la Casa Rosada con los tanques. Esto es así, vamos a la tanque. A los chicos del caos, un beso muy grande. Suerte, sigan adelante y yo voy a seguir ahí con los monólogos.